cambiado de cuento en nuestro humor. Que les ha informado Eliza Kazan en vivo desde Palmos. Esto es muy raro. Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Esos sujetos parecen muy raros. Acceso denegado. Algunos sitios web y emisoras de radio clandestinas. Revisé el ADN con todas las agencias que hay y nada. Un discreto grupo de hackers reconocido por destapar corrupción de alto nivel. Aunque estos periodistas pasan por alto, el daño que estos Revisé el ADN con todas las agencias que hay y El año nada. Pasado, el colectivo apagó la red de tráfico de Londres, causando tráfico vehicular de horas que impidió que los servicios médicos pudieran salvar vidas. Esto es muy raro. Cometieron fraude electoral al amañar el sistema de voto electrónico, eligiendo a un menor como presidente. En Rusia, drones Pensaba de que alguien no aparecería en alguna lista de algún lugar. En Estados Unidos, millones de trabajadores perdieron su trabajo cuando el colectivo filtró documentos secretos que llevaron a la bancarrota a muchas empresas grandes. Esos sujetos parecen fantasmas. El colectivo es una de las organizaciones criminales más peligrosas de... que alguno aparecería en alguna lista de algún lugar. Deberías apagar eso. Más importantes. Estas son las... Revisé el ADN con todas las agencias que hay y nada. Anomalía detectada. Iniciando el programa de rastreo. Esto es muy raro. Acceso concedido. Esos sujetos parecen El año pasado, el colectivo apagó la red de tráfico de Londres, causando tráfico vehicular de horas que impidió que los servicios médicos pudieran salvar vidas. En Chile, esos sujetos parecen electoral al amañar el sistema de voto electrónico, eligiendo a un menor como presidente. En Rusia, drones de combate hackeados atacaron San Petersburgo. En Estados Unidos, millones de trabajadores perdieron su trabajo cuando pensaba que alguno aparecería en alguna lista de algún lugar que llevaron a la bancarrota a muchas empresas grandes. El colectivo es una de las organizaciones Esto es muy raro. Más peligrosas del mundo, a pesar de lo que los medios de la les ha informado desde Palmos. Revisé el ADN. Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Acceso denegado. Eres Jensen, ¿no? Esos sujetos parecen fantasmas. Reconozco que lo hiciste bien en Dubái. La resolución 3507 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, también llamada ley. Eres Jensen, ¿no? Esta ley, si fuera... Pensaba que allí no aparecería en alguna lista de algún lugar. ¡Agente Jensen! Solo para aumentados. La seguridad es preocupante, especialmente después del incidente, donde millones perdieron la vida por tener aumentos defectuosos. Se han generado protestas contra esta ley alrededor de todo el mundo. Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Desde Pacos. Ellos tienen batería. Pero nosotros tenemos esto. Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Es
permiso concedido. A la cabina del avión y asesinó brutalmente a todos. Los datos recuperados de la caja negra sugieren que el hombre podría haber estado reviviendo recuerdos del incidente. Aquel horrible día hace 2 años en el que todos los aumentados del mundo protagonizaron una matanza y causaron la mayor pérdida de vidas en la historia de siempre. Esto es muy raro. Programa de rastreo. Eso sucede. Acceso denegado. Agente Jensen. La información. Pensaba que alguien aparecería en esos lugares. Eres Jensen. Revisé el ADN con todas las agencias que hay. Da la impresión de que no quieren investigarme. Pensaba que alguno aparecería en alguna lista de algún lugar. La semana pasada estuvieron en Tokio. Eso no es un objetivo global. Anomalía detectada. Iniciando programa de acceso concedido. Esos sujetos parecen fatales. Alex, el chip espía está listo. Qué raro, ya está recibiendo una frecuencia. ¡Dios, Adam! ¿Miller está ahí ahora? Mierda, tengo que irme. Agente Jensen, a mi oficina. ¡Ahora! Agente Jensen presentándose para el servicio, señor. Quise hacerlo antes, pero estabas en una llamada. Sí, cierto. ¿Debería preocuparme por ti, Jensen? ¿Mande? Ese impacto que sufrieron tus sistemas, ¿no te estará afectando a la cabeza? ¿Te obliga a hacer cosas? No me volveré loco y empezaré a atacar a la gente, si eso es lo que te preocupa. ¿Te dieron el visto bueno? ¿Ningún problema con tus aumentos? Ya me ocupé de eso. Bien, bien. Dios sabe que con lo que está pasando, te necesito al 100%. Parecías enojado cuando me llamaste. ¿Todo está bien? No dejes la acción, Jensen. Te arrepentirás. En cuanto te metas en una oficina, la política acabará con tu paciencia. ¿Los jefes te dan problemas? ¿Qué? Ah, eso. No, el problema es la policía estatal. Nos quieren sacar de la investigación de Rusica. Quiero que vayas allá y evites que eso pase. ¿Me asignas al atentado de la estación? ¿No a Dubái? Olvida Dubái. Se encargará de eso MacReady. Bien. Creí que tendría que enfrentarlo para que me dejara a cargo. El responsable de las bombas de ayer tiene mucho por lo que responder. De acuerdo. Y hay que averiguar quiénes son antes de que los estatales arruinen nuestra escena del crimen. ¿Dices que están intentando sacarnos? Esta mañana envié a Fletcher para supervisar la recolección de pruebas. Parece que lo detuvieron, porque desde entonces no ha vuelto. No pueden dejarnos afuera. La República Checa firmó nuestro mandato de la ONU. Nos dieron jurisdicción sobre las investigaciones de terrorismo.
Sí, bueno, el antiguo director de los servicios de información de seguridad dirige ahora a la policía estatal. Encontró un tecnicismo y dice que este ataque está dentro de la excepción por terrorismo doméstico. ¿Doméstico? ¿Dice que es la ARC? ¿La coalición por los derechos de los aumentados? Me da igual lo que diga. Tal vez hasta tiene razón, pero quiero que estemos ahí para averiguarlo. Chang dice que le pediste que limpiara las grabaciones de seguridad del atentado. Tal vez nos digan algo. Tal vez, pero entre tú y yo, Chang está un poco más alterado desde lo de Rusica. No sé si podemos esperar a que se le aclare la cabeza. ¿Por dónde empiezo? Técnicamente, tendrías que hablar con la psicóloga antes de volver a la acción. No necesito una loquera. Muy conveniente, porque ahora mismo no está en la oficina y no quiero perder más tiempo. ¿Cómo llego a Rusica? Los transportes públicos no están parando allí. Lo harán para ti, en cuanto haga una llamada. Ve al metro y llámame cuando estés ahí. Buena suerte, agente. Estaré vigilando más transmisiones para una operación en China. Nuestro equipo allí está desarticulando una red. Alex, ¿sacamos algo del chip espía? Tenemos algo, pero Janus me proporcionó un algoritmo erróneo para las frecuencias, así que no las descifra correctamente. ¿Puedes arreglarlo? Soy piloto, no programadora. Puedo hacerlo, pero me tomará tiempo. Siempre me pongo nervioso. De acuerdo, Miller, estoy en el metro. En el mejor momento. Chang dice que tu carruaje privado llegará en cuanto mires la estación Rusica en el mapa. Chang, ¿hiciste que hackeara la compañía pública de transportes de Praga para que pueda llegar a Rusica? El plan A no funcionaba. Odio ver las noticias. Guerra. Miles de empresas cerraron. Cientos de miles de millones de dólares desaparecieron de la bolsa. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Miller me envió a buscarte. Creyó que te habías metido en problemas. ¿Dijo eso? ¿Usó esas palabras? ¡Porque no es mi culpa! ¿Qué pasó? Estoy un momento aquí dirigiéndolo todo y al siguiente me acusan de intentar manipular las pruebas a mí. ¿Te lo puedes creer? ¡Yo nunca haría eso, Adam! ¡Nunca! Es nuestra escena del crimen. Exacto, pero intenta decírselo. En cuanto tocaron las pistolas, decidí que era mejor callarse y largarse. Me acusan de manipular las pruebas. Seguramente están destruyendo las pruebas ahora mismo.
Al principio creía que era por lo de Sonia. ¿Sonia? ¿Qué Sonia? Ah, una chica a la que le enseño inglés. Resulta que su marido es un poco territorial. Ya sabes a qué me refiero. Smiley. Bueno, volviendo al caso. Creo que hallé algo grande. Algo que podría dar un giro al caso. Solo necesito echar un vistazo al escaneo de la zona de la explosión. Así que llegas en buen momento. ¿Podrías abrirte paso a la Jensen por ahí y conseguírmelo? ¿Qué crees que hay en ese escaneo? Pruebas, Jensen. Un escaneo de espectrómetro de masas en 3D de la explosión. ¿Y? Si hubiera tenido un minuto más, ahora mismo la tendría aquí y podría averiguarlo. Pero el hecho de que no quieran que lo vea aumenta mi interés en él. Seguro que es importante. ¿Y qué voy a encontrar ahí? Hubo una explosión. Hay escombros por todas partes y también muchos policías. Una vez pasados los tornos y las oficinas de seguridad, deberías tener vía libre hasta la oficina de turismo donde tienen el escaneo, si no te ven. ¿Cuántos policías hay adentro? No sé, son varios. Tenían pistolas, así que no me paré a contarlos. Al menos uno llevaba un exotraje. Y supongo que son de los que disparan primero y preguntan después. Necesitamos esa prueba. Sí, exacto. Esa es la idea. La necesitamos. Pero no te bastará con acercarte ahí y pedírsela, porque eres de la Interpol y, ya sabes, aumentado. Tras el ataque de ayer, no son muy amigos de los... ¿Dónde está? El equipo forense montó un campamento en la agencia de turismo o en lo que fue una agencia de turismo. Acércate, toma el DSD con el escaneo y lárgate. Está regalado. Podría tardar un rato, Smiley. Entiendo. Te dejaré en paz. Volveré a la central. Buena suerte y a... No se lo cuentes a Miller, ¿bien? Bien. Deberíamos dar la vuelta. Es imposible pasar por ahí. El área está restringida a los civiles. Estoy en el grupo de operaciones 29. Pensaba que podría echar un vistazo. Pensaste mal. Esta es una investigación local. Los del grupo de operaciones pueden ir a joder a otro lado. Está bien, olvídalo. Listo. Adiós. La matanza atrás. Prohibido a los aumentados. Concedido. No sabía. Ah, bien. Oh!
acceso concedido. Acceso concedido. ¡Caído!